excited to go? Dale, paso. Andamos a ir. ¿Van a go swimming? Yes. Are you excited? No. You're not excited? No sabe, mamá. ¿Ya nos vamos? Bye. See you later. Bye. Sí. ¿Nos falta otra pierna? ¿Más? ¿Qué sí? ¿Qué quieres que aguante, no? ¿Quieres que yo siga? ¿Que lo haga ella? Ya hablas. ¿Que lo haga ella? Guachúrale. So, we made it to the room, guys. I'm gonna give you a little tour of the room. Isabel already got one of the dragons. So, let me go to the entrance to show you. All right, when you come in, you have the laundry bag where you can leave your luggage, extra pillows. And then on this other side is the bathroom. Small bathroom, like you can tell. The bathroom. And then you have the area where you can do your makeup, wash hands, teeth, face, whatever. Dryer. And they have the sink to make coffee. Microwave, fridge, nice. TV on this other side. You have a table with chairs to drink your coffee here. And then over there you can see the balcony. But you have two full size, I believe so, with your sofa over there. And let's go to, I will take you outside. So this is the balcony. Hi. Hi. So, se nos tocó por el área de atrás. Las albercas están allá. Vente para acá. And their pools are over there. Uh-huh. Yeah. It's okay. This is our view. Nice. This is our view. I already have my ears. Do you like it, mommy? Uh-huh. Are you enjoying it? You want to go to the pool? Go to the pool? Yay! Yes. Dile, pasa allá, allá. 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 Almost here, okay? Okay. As you can tell, she's been excited since we told her. We're celebrating. Y manejó Sergio desde Chicago y no se durmió. Está aquí de dormir. So, vinimos a celebrar el cumpleaños de Isabel. Cumple 3 años el sábado. So, llegamos un poquito antes. Pero pues ya llegamos. Gracias, llegamos con bien. Ahorita a descansar un ratito. Sí, para que ella se desentuma también. Porque ya venía desesperada en el camino. Pero vamos a salir a caminar. Creo que por aquí está el área de juegos también para ella. Que tiene 5 dólares de crédito, creo. Para que se divierta un ratito. Y ya mañana nos levantamos temprano. Nos vamos a desayunar a las albercas, esperemos, y les seguimos recording. Nos vemos al rato. Adiós. So we couldn't find anything to eat that way he can just pick up and bring. So I just ordered Starbucks for us. Thank you, sister, for your donation. Yes. And so we'll see you in a bit. So we're getting ready for the pools and she's already excited and ready to go. Enséñales tu outfit. A ver. Wow. As you can tell, she's excited to go. I just have to get ready myself and Sergio put his water outfit and then we headed out. So we are ready to go to the pool now. I feel kind of weird. Okay, come in. But we're ready to go to the alberca. She's so happy and excited. You excited? Hi everyone, just up
updating you guys. Nada más actualizándolos. Ya llegamos a las piscinas de las albercas y ya nos metimos a bañar. Estoy tratando de terminar de arreglarme un poquito para irnos a las maquinitas y después, vamos a ir a comer primero luego las maquinitas. Después de ahí creo que tienen lectura para niños y un party time dance, algo así. Vamos a ver si podemos ir a uno de esos eventos o a los dos y tratar de divertirnos un poco. Ahí es donde estábamos hace ratito, en la alberca. Tienen mucho cloro. Ya está Sergio blanqueó, creo, el día de hoy. Pero aquí está también él terminándose de arreglar para irnos a comer y de ahí vamos a ir al arcade y de ahí a las demás actividades que tiene el hotel. Creo que hoy no vamos a salir al centro porque está un poco fresco afuera, pero mañana vamos a tratar de salir al centro de Wisconsin porque mañana, según las temperaturas, van a estar a 81. Vamos a ver si es cierto. Vamos a agarrar un poquito de sol mañana. Al ratito nos acompañan. Vean nuestro tiradero, pero I'm not gonna worry about it. I'm on vacation. So we are ready and going to get something to eat. So we're gonna go find something to eat. Mamá, ¿qué es, mami? So vamos a buscar algo de comer. ¡Vamos! Let's have a dinner party. Resbaladilla. ¿Te vas a subir? No. ¿Por qué? Dile hi Johnny, hi Johnny, I miss you.